Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este adelanto informativo aquí en la pantalla de la red. Los datos del COVID-19, el Sistema Nacional de Emergencias, acaba de anunciar que se han registrado en las últimas 24 horas 6 casos nuevos de coronavirus. En lo que tiene que ver con el número total de casos activos en nuestro país, asciende a 196. Vamos a estar dándoles más detalles en nuestra edición central. Pero bueno, es esta una noche indudablemente especial, la de este 24 de agosto. Tradicionalmente se festeja lo que es la noche de la nostalgia, y en esta ocasión el Uruguay debe enfrentarla de una manera muy distinta. A nivel mundial también la situación está siendo diferente por la pandemia, pero esta tradicional noche, que tiene más de 40 años en nuestro país, que tiene que ver con los recuerdos, bueno, en esta ocasión las autoridades, lo veíamos el pasado día viernes, están exhortando a no salir de sus casas, a no ir a bailar a ningún lado. Más allá de algunas actividades que están habilitadas, no está habilitado salir a bailar. Ustedes están viendo algunas imágenes de lo que es el operativo del Ministerio del Interior, que ya comenzó esta noche, está en pleno proceso, un operativo que tiene más de 1.800 efectivos policiales a nivel de todo el territorio nacional, un operativo que se hace en coordinación con las intendencias departamentales, y donde se va a estar controlando lo que acontezca esta noche. En definitiva, la mayoría de los operativos van a estar durando por lo menos hasta las 7 de la mañana, según han señalado las autoridades de nuestro país. Pero la exhortación, recordemos, es a no salir de nuestras casas en este 24 de agosto en la noche. Vamos a compartir con ustedes algunas otras informaciones. En nuestra edición central se ha generado una gran polémica en lo que tiene que ver con el Carnaval de las Promesas por denuncias que se realizaron el fin de semana a través de las redes sociales. Vamos a estar abordando esta información. También hay otros asuntos importantes destacados de las últimas horas, como es el panorama deportivo. Lo tendremos a Gabriel Regueira en nuestra edición central. También les contamos que hoy estaremos hablando de, lamentablemente, un nuevo femicidio que se ha registrado en la ciudad de La Costa. En esta ocasión, el viernes lamentablemente informábamos de lo que pasaba en el departamento de Florida. Hoy nuevamente una mujer de 54 años fue asesinada por su expareja. Tenemos también amplia información vinculado a este hecho registrado en el departamento de Canelones. Y por otro lado, algunos han tenido la posibilidad de tener un fin de semana largo. Hoy lunes, el famoso sándwich, como se le llama habitualmente cuando queda un día en el medio y algunos se lo pueden tomar. Bueno, esto ha generado que se haya registrado un intenso movimiento a nivel de lo que es el turismo interno. Hablamos del este del país, pero también en el oeste y en el corredor termal. Vamos a estar ampliando a partir de las 22 horas en el comienzo de nuestra edición central aquí en la pantalla de la red. Los esperamos con mucho gusto. Hasta luego.